calle tiene luz propia, es como la han nombrado en esta iniciativa. Aquí desde San Pedro de Alcántara ha venido la alcaldesa también con este Día de la Mujer Trabajadora. Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad es que es una iniciativa, yo creo que muy bonita, porque que duda cabe que el día 8 y todos los días en torno a ese día 8, pues son actos reivindicativos, actos para ir avanzando en esa lucha hacia la igualdad. Pero también hay que visibilizar lo mucho que se ha hecho hasta ahora, y en este caso la idea de Mercedes, dando a conocer a través de las fotografías del papel fundamental que, por ejemplo, aquí en la zona comercial de San Pedro tienen las mujeres de San Pedro. Yo creo que es una idea muy bonita. Durante todo este sábado van a estar las mujeres al frente de esos negocios y diciendo que durante mucho tiempo han sido el alma de esos negocios. Así que enhorabuena, Mercedes, a todas las que han colaborado, y por supuesto un día festivo y reivindicativo también aquí en San Pedro. ¿Cuántos actos se van a hacer para...? Bueno, tenemos muchos actos a lo largo de todo el término municipal, no solamente, como sabéis, mañana, que es un día donde se reconoce la trayectoria de diferentes mujeres de todo el término municipal, sino, bueno, pues hoy también se ha hecho en Las Chapas, en los diferentes centros de mayores, la propia Delegación de Igualdad. O sea que yo creo que son actos que complementan pues una jornada que, como decía, además de reivindicativa, también hay que decir todo lo que se ha ido avanzando en estos años. Hablamos con Mercedes Crespo, que ha sido, bueno, la promotora de esta iniciativa. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo surge, pues, ponerle nombre y todo, ¿no?, a este programa para mujeres trabajadoras? Bueno, pues ha surgido de que yo tenía muchas ganas de hacerle fotografía a las mujeres empresarias de mi calle, puesto que estamos muchas mujeres empresarias y quería darle visibilidad. Y bueno, pues al final una cosa lleva a la otra y se me ocurrió sacarlo todo a la calle, hacerle la fotografía ellas como mujeres pero con su negocio, y que somos todas unas luchadoras y no sé, estoy muy nerviosa. No te preocupes, la verdad es que te ha quedado muy bonito el cartel, ¿no? Si quieres mencionar las mujeres que participan. Bueno, pues somos 18 mujeres las que hemos participado. Y está el Hostal La Avenida, que son 5 grandes mujeres, Piel de Mariposa, Monse, Decoración, Papelería Parque del Sol, 7 Gotas, que es un centro de estética, la Floristería Artemis, el Bar Hormigo, Isabel, yo, de aquí. Y bueno, somos muchas, Gema, Planes Móvil, Papelería Villa, la Panadería La Jarana, el Bar Family, y no sé si se me olvida alguien, perdonarme. Los hermanos Paula. Es el primer año, ¿no? El primer año, y ha sido todo muy precipitado, muy rápido, y la verdad que estoy súper orgullosa de todas mis mujeres, que no me han pedido nada, no me han pedido ver la foto, han confiado en mí y todas se han volcado en la calle en este proyecto, y esperemos que el año que viene sea mucho mejor. Esta calle es muy grande, que es muy grande esta calle, que hay muchos negocios y que tenéis que venir por aquí a pasear, que es muy grande. Gracias y felicidades a las mujeres trabajadoras. Muchas felicidades a todas las mujeres, que todas somos trabajadoras en cualquier ámbito, pero todas somos unas campeonas y unas valientes, y viva la mujer. Que se me había olvidado un agradecimiento enormemente a mi hermana Noni, que ella siempre está conmigo, somos dos, no soy yo sola, somos las dos. A Mariana, la maquilladora, que ha sido una campeona también. Y a Alba Santos, que hizo el vídeo pero no lo ha podido terminar por cosas personales, pero agradecimiento, y sobre todo a mi familia, que me ha apoyado siempre en todo. Un beso muy grande. Siempre estaremos contigo, siempre. El teniente de alcalde de San Pedro también se une para felicitar también a las mujeres trabajadoras en esta iniciativa en San Pedro Alcántara. Buenos días. Buenos días, felicidades, porque tú también eres trabajadora. Pues nada, un día importante, ¿no?, porque es el Día Internacional de las Mujeres mañana, 8 de marzo, y nosotros lo hemos querido celebrar el día 7, y qué mejor sitio que con el tejido empresarial y comercial existente en la avenida Pablo Ruiz Picasso, una de las principales arterias de San Pedro, y decir que para nosotros lo que reclamamos es realmente una igualdad efectiva, real, y que las mujeres ocupen el papel
que deben de ocupar en la sociedad, porque hay que decirlo, es que las mujeres destacan por su tenacidad, por su trabajo, por su brillantez, y en este caso nosotros tenemos que apoyar todos estos actos que son reivindicativos, pero a su vez también son un hecho de un homenaje a ellas, ¿no? Por eso este acto donde la alcaldesa pues entrega las flores, donde hay una exposición fotográfica y donde todos los comerciantes van a poner pues comida en las calles, sus negocios con estos globos violetas, pues yo creo que es importante. Es un día grande para todas las mujeres y para todos los hombres, porque siempre se dice que detrás de un hombre hay una gran mujer, madre, esposa, parejas, hijas, y yo desde aquí pues me siento muy contento de poder celebrar este día. Gracias a ti. Hablamos ahora con Begoña, concejala de Bienestar Social. Buenos días, ¿qué le ha parecido esta iniciativa? Hola, buenos días, Elena. Pues mira, me ha parecido estupenda. La verdad es que cuando Mercedes me lo comentó, nos pusimos mano a la obra y la verdad es que hoy va a ser un día bonito aquí en esta avenida. Igual años venideros se hace para más calles, no solamente esta calle. Exactamente, realmente, bueno, es simplemente darnos visibilidad a nosotras las mujeres. Da igual esta calle que la otra, que un día u otro. Siempre es buen día para darnos visibilidad. Hablamos también con Isabel Sintado, también se da cita apoyando aquí a la mujer trabajadora, como usted misma, que también lo es. Por supuesto, además hoy es el día que tú dices de todas las mujeres, todas somos trabajadoras y sobre todo es el reconocimiento a todas esas mujeres anónimas que hacen ese gran trabajo, que además nos han abierto el camino, casi sin darse cuenta, casi sin saberlo, son las que han abierto el camino para que la mujer tenga, bueno, pues todos esos logros que tenemos hoy día a nivel de empleo, a nivel de empoderamiento, a nivel de profesiones. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas esas mujeres anónimas, y mi homenaje va para ellas. Muchas gracias. A ti siempre.